La Delegación de Cultura de la Comarca de Tarazona y el Moncayo incluye entre sus proyectos anuales la programación de conciertos, música en diferentes variedades para que todos los aficionados puedan disfrutar del directo por los distintos municipios. Pues desde la Comarca de Tarazona y el Moncayo, desde la Delegación de Cultura, se pone en marcha, ya comienza una serie de conciertos que bueno, va a ser a todo lo largo y ancho de nuestra comarca. Comienza en Trasmoz este fin de semana. Son unos conciertos interpretados por Luigi, Márez y Alime. Creo que son bastante conocidos ya por aquí, llevan la verdad que muchos años, son artistas muy queridos y esperamos bueno, que pueda llegar la cultura de verdad, de calidad, puede llegar a pequeños municipios que muchas veces si no fuera de esta manera pues sería imposible. Y esperamos bueno, que todos estos municipios, comenzamos para este año 2009, antes de las Navidades, con 5 municipios, finalizaremos, esperamos, si ellos pueden también, porque tienen también una agenda, un calendario muy, muy completo, y esperamos que a principio de año puedan, bueno, puedan estar por aquí con nosotros, puedan atender nuestra solicitud. Y esperamos bueno, que todo el mundo pueda disfrutarlo lo más posible. Para este año 2009 se han organizado conciertos de poesía musicada realizados por la pareja artística Luigi Márez y Alime Uma, ambos de intensa trayectoria profesional. Becker y sus poetas es un proyecto que nace en Sevilla. Además se presenta en los Alcázares, se presenta por todo lo alto, un concierto muy hermoso y entonces una excusa bella para hablar de Becker y hablar de todos los poetas que de alguna manera siguieron su estela, le admiraron. Y bueno, y lo perpetuaron. Bueno, Alime hace un trabajo conmigo extraordinario. Ella es de alguna manera la que pone el color en este trabajo. Este es un trabajo ya antiguo en mi caso porque yo vine al Moncayo hace ya 15 o 20 años. Me recorrí pueblo por pueblo con una guitarra cantando a Becker porque Becker, como sabéis, estuvo por aquí y dejó una estela imborrable. Yo lo único que he hecho ha sido seguir esa estela y volver a hablar de él, que es una cosa me parece necesaria y maravillosa. Y ahora, como te decía, este proyecto que nace en Sevilla, pues añade más colores, que son otros poetas, Rafael Montesino, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y otros, ¿no? En los conciertos de poesía se utilizarán como instrumentos la guitarra clásica española y el piano. Sí, son básicamente poemas que están musicados, pero siempre intentando que el poema no sufra ningún tipo de quiebra en la estructura, ¿no? El poema es el protagonista, la música le ayuda a que surja y creo que funciona muy bien, creo que es muy bonito. Sobre la música y los poemas, en realidad es música lo que hacemos, lo que pasa es que los textos son la excusa preciosa para poner una poética al servicio de todo. Además hay una idea bonita, muy bonita, y es que tal vez el poema cantado tiene una versión diferente porque es más cercano a la gente. El poeta es, cuando se le lee es más distante, cuando se le canta es mucho más cercano. Se han previsto actuaciones en San Martín el 8 de noviembre y ya en diciembre habrá conciertos en Novallas el día 4, en Malón el 19 y en Añón de Moncayo el 20 de diciembre. El primero de todos será este domingo en Trasmoz. Bueno, pues si la fecha se mantiene será este domingo a las 6 de la tarde en el pueblo de Trasmoz, imagino que allá por la iglesia, que es un sitio precioso. Y además a mí en este recital nos gustaría, bueno digo a mí, pero nos gustaría que dado la fecha que estamos en el mes de noviembre, Día de los Santos, los difuntos, recurriésemos a una búsqueda donde estos poetas de los que hemos hablado hablaban de la muerte. Me parece que es un reto bonito sentar a las personas y hablarles poéticamente de la muerte, es necesario, porque creo que el mes lo pide, ¿no? Esto será solo el principio, ya que la idea es llegar a todos los pueblos de la comarca en 2010.